Muy buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a nuestras reflexiones. Hoy les tengo un tema que nos interesa a todos: la alimentación. Hay una frase que dice que debiéramos aprender a alimentarnos para vivir y no a vivir para alimentarnos, porque alimentarse bien también significa vivir bien. Se dice, por ejemplo, que comer sano es más caro. ¿Pero qué es comer sano? Lo que sí sabemos es que una mala alimentación no solo gatilla muchas enfermedades, sino que produce una muy mala vejez. Y de esto vamos a hablar con nuestros invitados. Un médico especialista en nutrición, antienvejecimiento, influencer, youtuber. Un joven que está creando con inteligencia artificial alimentos sin recurrir a los animales, pero con los mismos sabores y texturas que ellos nos dan. Y la primera invitada la conozco desde el año 1996, cuando fue coronada como la mujer más hermosa del universo, Miss Universo. Es bailarina, es actriz, es cantante, es modelo, es controversial también. Y hoy, además, una exitosa empresaria. Ha vivido también el bullying, la bulimia, la anorexia. Asegura que ha realizado, como yo, todas las dietas existentes. Hoy ha bajado una vez más de 12 kilos, unas 27 libras, igual que yo, sin cirugías ni dietas drásticas. Está feliz, quiere transformarse en ejemplo de vida y alimentación sana. Damos la bienvenida en nuestras reflexiones a Joseph Alicia Machado Fajardo. Damos la bienvenida en nuestras reflexiones a Joseph Alicia Machado Fajardo. Un gran aplauso para ti, conocida como Alicia Machado. Y junto a ti, un aplauso también para nuestra nube virtual. Muchas gracias por participar. Alicia, no quiero repasar tanto tu historia, que naciste en Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela. Es imposible. Bueno, deja que tengo otra pregunta de Rodolfo Romero. Está en Posadas, allá en Misiones, en la Argentina. Yo te quería preguntar, Alicia, ¿cuáles son los estándares que maneja hoy la industria del entretenimiento acerca de la belleza que tiene para mostrarnos, siento, en pantalla? Miren, aunque no lo crean, yo siento que hoy en día estamos muchísimo mejor que en los años 90. En los 90 empezaba toda esta tendencia de presionar a la mujer constantemente, y también ahora al hombre, a estar y verse de una manera determinada. Ahorita, gracias a Dios, yo creo que con historias como la mía, con mujeres como Jennifer López, como actrices y artistas que les vale, las chicas Kardashian, que me encantan, como que han venido también con mucha fuerza a mandar mensajes muy concretos sobre la mujer y sobre la belleza, ¿no? Yo ahora siento que las chicas son un poquito más libres de, bueno, si las que son rellenitas, pues ya sus uñas y se arreglan y no importa. Ya siento que no es tanta la presión como era antes y hay mucha más información. Yo a veces a mi hija, que tiene 14 años, le digo, ya deja de buscar tonterías en internet y ponte a buscar dieta para niña de 14 años que quiere crecer. Y tú vas a ver lo que te va a salir. Ponte a buscar información, para eso está la internet, para también buscar información que nos interese y que nos nutra como persona. Bueno, mira, para darte... Tratamos efectivamente de... el problema que tienen las plantas en general es que no tienen una diversidad de aminoácidos esenciales como lo que tienen los animales, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener distintas fuentes de plantas para poder generar la misma nutrición. Entonces, claramente todo lo que hacemos nosotros es efectivamente no solamente desarrollar cosas que tengan el mismo sabor, sino que tengan también la misma función en la nutrición de un ser humano. Bueno, tengo otra pregunta de Rodolfo, que está en Posadas Misiones, Argentina. Adelante, Rodolfo. A mí me gustaría saber hacia dónde va hoy en día el paradigma de alimentación en el mundo. A ver, el tema de la alimentación es súper simple, ¿no? O sea, nosotros sacrificamos mucho en la vida, lo que menos queremos sacrificar es la comida. Tú empezaste, Mario, con eso, ¿no? Empezaste diciendo, vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos, porque nos apasiona, ¿no? Y la alimentación es mucho más que solo el producto que comemos, es la ocasión de consumo, es la experiencia, es la familia, es la cocina, es un montón de cosas. Hoy día la tendencia, sobre todo de las generaciones nuevas, tiene que ver también con la sustentabilidad, ¿no? Está muy claro que la industria de alimentos pasó a ser uno de los principales factores del cambio climático, un denominador común de todos los males medioambientales conocidos por el hombre. Entonces,
Hoy día, digamos, sobre todo la generación millennial y la generación Z, digamos, que es la que viene, tiene una consideración del 50% cuando compra el producto, favorece a aquellas marcas que tienen un cuidado del medio ambiente y que hacen las cosas que tengan que ver con la protección del medio ambiente.